Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Los Gordos Bajo el Árbol. Yo soy el Floppy y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este título independiente llamado Sky Hill. Was hell, but I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Este juego nos pone en los zapatos de un hombre que al parecer le ha ido mejor que al resto de la población mundial, puesto que en medio de la Tercera Guerra, él se encuentra refugiado en el penthouse de un hotel diseñado para proteger a quien pueda pagar hospedaje. Todo parece ir pasando sin inconvenientes, por lo menos para el protagonista, ya que el resto del mundo se está consumiendo, hasta que el impacto de un arma biológica afecta a la ciudad en donde está el hotel en donde te refugias. Es aquí en donde entra la atmósfera posapocalíptica, ya que todo aquel ser que no contaba con protección murió, o peor aún, ahora es un horrible mutante. Después de dicho suceso, pasa poco para que tengas que salir de tu habitación para iniciar la búsqueda de comida y armas, ambas cosas sumamente importantes durante el juego para poder sobrevivir. Ya que tú te encuentras en el último piso, tu misión será llegar al primer piso de dicho hotel, por lo que tendrás que ir descendiendo como mejor sea tu estrategia. Durante el descenso podrás ir accediendo a cada habitación y de ahí podrás conseguir alimentos, botiquines y objetos que tendrás que juntar para poder crear armas mismas que te ayudarán a aniquilar a las criaturas que te acecharán en cada piso. Si quieres reunir fuerzas, tienes la opción de subir de nuevo a tu habitación y tomar una siesta, y posterior seguir bajando. Si bien es verdad, este tipo de títulos con esta temática en particular y el tipo de controles ha abundado mucho en los últimos meses, sobre todo en la escena indie. Este juego da la impresión de un mejor diseño, un gameplay sencillo y en sí un objetivo mucho más limpio, que si bien no lo convierte en el mejor juego, te otorga muchos días de diversión, ya que el final no es cerrado,
Cada que inicies el juego de nuevo, se generarán diferentes escenarios y por consecuencia diferentes finales. No es un juego en el que tus decisiones afecten directamente el final, tal como un The Walking Dead. Pero si no te pones las pilas, te matarán más de una vez. Habrá veces que no encuentres nada en algún piso, pero cuando encuentres algo, te puedo asegurar que te servirá. Cuando te enfrentes a los mutantes, será por turno, tal cual como uno de esos juegos asiáticos, en los que algunas veces podrás darle unos buenos catorrazos y otras veces el mono ni siquiera sentirá que estuviste ahí. Según Steam, este es un juego de tipo roguelike. La verdad, sepa la chingada que será, pero se oye muy cool. En finales, no es el juego que vendrá a revolucionar la industria del indie, ni mucho menos, pero te hace pasar el rato cuando no tienes nada que hacer. Olvídate de que te va a dar culo, ya que el terror no existe en este juego, y olvídate de la acción, pues casi no hay. Bueno, banda, espero que el video les haya funcionado. No se olviden suscribirse para que el contador de suscriptores del canal se vea mucho más chingón. Nosotros somos los gordos bajo el árbol. Nos vemos la próxima. We'll be right back.